la Conferencia Episcopal Española ha aprobado un plan de reparación integral para víctimas de abusos, situado dentro de un trabajo que la Iglesia viene realizando, podríamos decir, con diverso ritmo, pero desde hace 20 años, a la hora de abordar lo que son conocimi el conocimiento de acontecimientos dolorosísimos producidos por algunos miembros de nuestra comunidad cristiana. Este, esta toma de conciencia se acelera de una forma especial, podríamos decir, hace casi diez años. ¿no? Pero es quizás hace seis años cuando este trabajo, podríamos decir, se ensancha, se profundiza y se acelera. Desde entonces casi son 300 las oficinas que en las diócesis. Que en las congregaciones religiosas se han puesto en marcha. El plan de reparación integral de víctimas de abusos que la Conferencia Episcopal Española Unida a Confer ha aprobado esta mañana no significa el comienzo de este trabajo. Ya antes, en congregaciones y en diócesis, se ha acogido a las víctimas, se ha reparado integralmente su camino siempre tan difícil de poder restaurar de manera plena. Este plan de reparación integral de víctimas de abusos se fija especialmente en querer ser un plan subsidiario cuando ya se han acabado vías jurídicas, cuando muchos de los abusados que han ocurrido hace muchos de ellos, hace más de 30 años, a veces las vías jurídicas son vías cerradas. Por eso nosotros con este plan decimos, la Iglesia mantiene la puerta abierta para poder escuchar a cualquier víctima, para poder recibir su denuncia o acoger su dolor y para responder con una propuesta de reparación integral. Que nos dotamos de unos criterios de comunión para que las personas que puedan pensar que necesitan ser reparadas, que tienen derecho a esta reparación, puedan acudir en primer lugar a cada diócesis, a cada congregación religiosa. Si piensan que ahí hay una vía difícil, que puedan acudir a una comisión asesora que también hoy hemos aprobado incluso en la constitución de sus miembros.